Hey, ¿qué pasa, Debs? Espero que esté todo bien de aquel lado de su pantalla. Y pues, ¿cómo están, amigos? Un nuevo live, un nuevo viernes. Bueno, este viernes ya no es tan nuevo. Y la idea es básicamente empezar a probar algunos videojuegos para aprender a programar, ¿ok? Sinceramente, no sé mucho sobre el tema porque yo no me he visto tanto en la necesidad de aprender vía móvil o smartphone. Siempre he tenido como que a la mano una computadora, pero sí me ha pasado más de una vez, mientras acomodo la cámara, que me preguntan sobre aplicaciones móviles para aprender a programar, cuáles son las que yo recomiendo. Entonces yo creo que vamos a hacer una serie de lives. En esta ocasión vamos a hablar sobre videojuegos específicamente. Creo que son muy útiles, sobre todo para los papás que quieren iniciar a sus hijos desde pequeños en la onda de la programación. Pero también si andas muy, muy en ceros en la programación y quieres comenzar a aprender, creo que estas aplicaciones, estos juegos, que te vayas relacionando con la lógica, te puede ir sirviendo. Que al final del día la programación, lo más importante creo yo, es comenzar a comprender la lógica, comenzar comprendiendo la lógica de programación. Es por donde más batallamos todos. Entonces, comenzamos en un ratito, confírmenme si va a haber, si me escuchan bien, si ya me ven, me sienten y Judeps está presente. ¿Y qué onda, Ariel? Te estoy viendo ahí ya en el chat, presente como siempre. Muchas gracias, Ariel, mi bot querido. Derrick, ¿qué tal, Debs? Llegaste temprano, perfecto, Derrick. Entre más temprano, mejor. Y si me pueden ir ayudando, dejando sus likes y toda esa onda. Y también, ¿saben qué? Hoy, pues me fui a trabajar a oficina y se me olvidó mi celular. Entonces, no pude compartir este directo, el link, con nadie. Por lo tanto, denme unos segunditos. Para compartirlo en Discord, en Instagram, en todos lados en donde pueda compartirlo, porque no tuve chance, así que ténganme un poquito de paciencia, ya comenzamos. Si tienen alguna pregunta, pues para eso estamos también aquí, para responderla. Y si no tienen ninguna pregunta, pues también siempre es bueno que saquen plática ahí en el chat y se vayan conociendo. Hola Manuel de Alba, ¿cómo estás? ¿De dónde nos están viendo? Derrick, Gabo Music, Manuel de Alba. Bueno, Gabo Music ya tiene algunos lives aquí con nosotros, por lo tanto, creo que eres de México, ¿verdad, Gabo? No tengo muy buena memoria para los nicknames y esas cosas, pero de repente pues ya me voy familiarizando con ustedes. Cosas, ventajas de tener un canal pequeño. Entonces, cuando sea famoso y me llueva gente en el live, pues ahora sí que ni los voy a poder reconocer, ¿verdad? Pero ahorita está chido que podemos convivir a gusto. Acuérdense de cómo era yo de humilde antes de ser famoso. Así que, bueno, tengo aquí ya un link del directo, lo voy a compartir en Discord. Ok, siempre me gusta hacer escándalo en Discord. Hey, everyone. Enviar ahora, sí. Así nada más, vamos haciendo ruido. También vamos a compartirlo en Instagram, pero esta vez va a ser vía InstaStory, así que vamos aquí a grabar una InstaStory. Mucha gente ya ni se va a enterar, pero bueno, que quede grabado el en vivo y que sea, como siempre, productivo. Hola Debs, ¿cómo están? Estamos en vivo y en directo. Vamos a hablar sobre aplicaciones móviles, videojuegos específicamente para aprender a programar. Si quieren echarse una vuelta al en vivo, pues bienvenidos. Si no, ya saben, ahí se va a quedar grabado y pues todo bien. Creo que no alcancé a decir lo que quería decir.
Hey, ¿qué onda, Debs? ¿Cómo están? Estamos en vivo y en directo desde UDEPS. Estaremos haciendo un en vivo. Estamos en vivo ya ahora mismo. Vamos a hablar sobre aplicaciones móviles, videojuegos para aprender a programar. Así que cáiganle, échense una vuelta y pues pasemos un rato café con Debs. Estamos en vivo y en directo desde UDEPS. Vamos Estamos a haciendo en vivo. ponerle hashtag programadores guapetones y guapetonas y listo, ¿no? Ahí estamos. Pues algo es algo. William Venegas, Wendy, ¿cómo están? Qué bueno que se echan una vuelta. Así es, soy de México, Chihuahua. Bien, Gabo Music. ¿Cuánta RAM tiene tu PC y qué CPU es? Pues mira, no sé si estuviste en... si estuviste... Ah, ya hablo como mi presidente. Si estuviste en el en vivo pasado, pero mi PC esta como tal es nueva. Tiene 16 GB de RAM. Pienso ampliarla a 32. Y pues es un Ryzen 5. Ryzen 5 3400G, algo así, no me acuerdo. Y la verdad es que está funcionando muy bien para lo que yo esperaba. Sinceramente, vuela, vuela para lo que yo esperaba y para lo que yo me gasté. La idea es en enero o febrero comprar una tarjeta gráfica de unos 6 GB y empezar a streamear en Twitch. Y meterle los 16 GB más de memoria RAM. Aunque sinceramente, ya teniendo la tarjeta gráfica, los RAMs, los 32 GB van a salir sobrando de momento, de momento. El tema es ir gradeando poco a poco esta computadora. Lo que sí es que ya me hacía falta un super cambio, porque la otra ya estaba muy viejita. Así que estoy bien feliz con esta computer. Y miren, para este en vivo me he descargado un emulador. Aquí lo pueden ver, tengo muchas cosas abiertas. De hecho, es la primera vez que uso este emulador. Se lo acabo de pedir hace 10 minutos como referencia a un amigo. Me lo recomendó y parece que jala perfecto. Me acabo de descargar una aplicación y la reprodujo todo muy bien. Y otra cosa, aprovechando que está Wendy en el chat, me voy a basar en artículos que estuve leyendo en mi tiempo libre en el trabajo y en un post que hizo Wendy Rivero, la crack, en su Instagram. Así que si quieren seguirla, pues ahí la tienen. Hey Wendy, ah no, sí, aquí está. Si la quieren seguir, pues síganla. Ay, 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 aquí no puedo chatear con ustedes. Ah, pero acá sí. Nada más es cuestión de abrirlo en el navegador. Y listo, ¿no? Listo, pues ahí los voy a tener. Ese es el Instagram de Wendy. Rafix, ¿cómo estás? Rafix Attack 08. Bonito nombre. Galbus Show. Buenas noches, ¿cómo estás, Galbus? Señor C, ¿qué onda de Eliaser, Lemus? Qué bueno tenerte por acá, bro. Tenías rato que no te dabas la vuelta. William Venegas, un crack total. ¿Cómo estás, William? Ey, ya se te va a acabar ese mod. Necesitamos más superchats. Siéntanse con la confianza de dar superchats. Estamos en épocas decembrinas, así que el dinero no sale sobrando. Manuel de Alba, ¿cómo estás, Manuel? Manu, todo bien, todo correcto. Rafael, hola, ¿eres freelancer? Era freelancer. Tuve 3 años trabajando como freelancer. Ay, vamos a hablar un poquito sobre el video que subí ayer. Husky Love, Husky querido, no hice servicio social en la carrera para ingeniería, no la hice, me la salté y por eso es que todavía no tengo título. Así que no te puedo hablar de mi experiencia, la cual seguramente hubiera sido pésima porque las opciones eran, puedes irte a hacer trabajos que nada que ver, ¿vale? Que nada que ver y que tampoco sentía que son un gran aporte para la sociedad. Entonces siento que el servicio social se desperdicia completamente en México, no sé si en su totalidad, pero sí una buena parte. Te podrían mandar a hacer de verdad trabajo social como tal y no servicio social
basura o desperdiciado. Ala, el Blue Stack, así es, a mí nunca me funcionó bien. Pues mira, yo tenía miedo ahorita de que no me funcionara, pero tal cual lo instalé, inicié sesión en mi Google Play, me descargué una app y pues está corriendo la hija de su Pink Floyd. Así que parece que todo bien. Ahorita mismo vamos a descargar otra app. Wendy, a ver Wendy, si estás por ahí en el chat, dinos qué onda, qué app tú recomiendas que empecemos. Algorithm City, Lightbot, Sprite Box o Scooty God. Y si ustedes conocen alguna de estas, a ver, si ustedes han usado una de estas, coméntenlo y díganos qué opinan, qué les ha parecido, qué sintieron, ¿va? Porque yo debo de admitir, y no es broma, en mi celular desquebrajado, tengo varias de estas aplicaciones. Mira, no sé si se alcanza a ver, pero por ejemplo, ahí tengo Ciudad Algoritmo, Algorithm City, y Lightbot, ahí está, perdido entre todas las apps, Mimo. Ok, tengo varias. Y hay más, ¿no? Hay más, tengo muchas carpetitas. Pero nunca las he abierto porque quería reaccionar a ellas en un en vivo en YouTube. Entonces, por eso es que no sé nada sobre aplicaciones móviles para aprender a programar. Así que me van a ayudar ustedes. ¿Perfecto? Perfecto. Ay, me estoy peinando para el otro lado. Aquí les dejo. Okay. Dejen también molesto a los Patreons. Luego no sé, no sé. Vamos a ponerlo acá, Club de Devs. Listo, por si gustan. Tenga cuidado, colega. El modo streamer está habilitado. Tenga cuidado. Ok. No sé qué sea eso. Soy bien boomer para la tecnología. Es curioso siendo programador. Creo yo. A ver, dice Wendy que el Lightbot va bien para comenzar, ¿no? Para empezar el tema. Así que vamos al chat. Acá los voy a poner a un ladito. Vamos a dividir pantalla entre. Uy, no puedo. Entre Stack, Blue Stack y el chat. No voy a poder. Pero los voy a dejar acá a un ladito. Ah, bueno, miren. Hay gente con experiencias aquí ya. Ok. Voy a minimizar un poquito el Blue Stack. Y. Listo. Ok. Cabo Music dice, la verdad sí, el servicio social no sirve. Y fíjate que no es que uno, yo por ejemplo, como yo lo veo, no es que no sirva solamente en lo personal y profesional, sino que de verdad, por ejemplo, aquí en Guadalajara es muy popular el servicio social de la vía recreativa, ¿sabes? Mandar a chavitos a la vía recreativa. La vía recreativa en Guadalajara es que liberan avenidas de la ciudad para que la gente pueda andar en bicicleta, en patinetas, todo eso está muy, muy chido. Pero el servicio social consiste en que los chavos que están haciendo servicio social estén manejando el tráfico, ¿sabes? Pásele, deténgase, stop, esto y aquello. Y no es por nada, pero yo siento que eso no saldría tan caro si lo paga el gobierno. Y podrías ayudar a gente. Podrías dar trabajo y las personas que hacen servicio social podrían estar haciendo algo de verdad más productivo para la sociedad. No sé, no sé. Es mi pensar, no soy político ni nada, pero creo que se está desperdiciando, sinceramente. Bueno, hay varios que comentan que el iBot, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Estuvo bien fresco el video. Yo me creé mi primera propuesta el mismo día del directo. Ah, perfecto, bro. Bueno, antes de comenzar con las aplicaciones, es cierto y tengo que pasar checklist, ¿no? Aquí con el tema del video que subí ayer, que creo que aparte de todo quedó chulo. Nada más que adivinen que se me olvidó cortar la música al final. O sea, en vez de dejar los últimos 20 segundos con música, dejé los malditos 20 segundos con música, pero también dejé
dejé toda la canción entera. Entonces, se me fue la onda. YouTube, siempre se me olvida YouTube, Judex, ¿no? YouTube.com, Judex. Vamos a ver qué pasa. El video aquí lo tenemos. 16 minutos, pero es que 2 minutos son de canción. Ahí disculpen. Aparte este efecto me quedó muy chulo. ¿Quieres empezar a vender? No, no quiero empezar a vender en internet. Quiero empezar a comprar. Vayan a darle su like. 58 likes, 0 dislikes. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Es raro, es muy raro que yo no tenga un dislike en mis videos. ¿Será que el hater ya se olvidó de mí? ¿Será? Bueno, pues este es el último video. Se los voy a dejar para que lo dejen ahí en un apartado, para que los que no lo han visto vengan a verlo después del en vivo. Creando mi primera propuesta en una nueva plataforma para freelancers. Perdón, la mala educación de escribir en inglés. Ocasión especial. Mira, Husky Love, gracias, de los mejores youtubers de programación. Felicidades. Muchas gracias, Husky Love. Buenas noches a todos. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Me fui muy arriba. Dice, yo también usaba BlueStack para tener WhatsApp. Bueno, pero ya existe WhatsApp, ¿verdad? Excelente. Daniel, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Daniel BV? Listo, ya llegué. Perfectísimo. Leslie Yun, ¿qué debo saber para considerarme un junior de desarrollo web? No hay parámetros. No hay parámetros. De hecho, va a haber unas empresas en las que tú vas a ser tratado como junior según tus conocimientos. Y en otras empresas, tus niveles de esos, tu nivel junior de tu empresa anterior va a ser como un senior o un semi-senior o algo así. ¿Sabes? Depende mucho del nivel de la empresa, más bien. Pero no hay un parámetro. Pero si sabes bien HTML, CSS, JavaScript, PHP, no sé, cosas así, React, algún framework, librería. Pues yo creo, y ya puedes desarrollar tus primeras aplicaciones por cuenta propia, pues yo creo que ya te podrías considerar un junior y podrías empezar a buscar un buen trabajillo. Perdón si de pronto me brinco algún comentario, pues ahí me lo repiten, por favor. Hey bro, ¿cómo quitaste la pereza al programar aunque tengas ganas? Sinceramente, yo era muy perezoso también, o sea, más que perezoso, es que nunca me lo había propuesto hasta que me lo propuse. Y era porque me entró el grinch, ¿no? Así como la pena de ser último en mi salón, la pena de decir, güey, quiero ser programador y no puedo hacer un maldito else, un maldito if, la pena de siempre estar reprobando las materias de programación. Entonces, más que quitarme la pereza, se me quitó la pereza en automático por la nueva actitud que yo tomé, creándome mi rutina para estudio. ¿Sabes qué? Todas las noches me voy a sentar a las 9, voy a estudiar de 9 a 11, por decir. Un vasito de agua bien fresco para que el cerebro se mantenga hidratado. Y al día siguiente, en la mañana, voy a grabar mi aprendizaje y se lo voy a enseñar a otras personas. Tal cual. Esa fue la solución que yo le encontré. O sea, combiné la programación, algo que yo quería aprender, con algo que yo quería hacer. Iniciar mi canalito de YouTube, cosas así, ¿va? Tal vez tú también tengas que combinar algo. No sé, aprender a programar. A la vez que creas un blog escrito, compartes esto o aquello, pregúntale a Wendy si eso le ha funcionado. Yo creo que sí. Hola Belén, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, Belén, como siempre. Perfectísimo. ¿Sirven los extraescolares en la universidad? ¿Qué son los extraescolares para ti? Es que tienen diferentes nombres.
por ejemplo, materias alternativas, como las típicas materias que se les llaman materias de relleno, que son opcionales. Pues depende, yo creo que aprender lo que sea nunca va a estar de más, pero siempre y cuando pues tú lo quieras aprender y no te eches carga de más, deja prendo el ventilador. Rafael, al trabajar de freelance, ¿trabajas con otros programadores y especialistas o siendo freelance tú te encargas de todo el trabajo? Hay ambas modalidades, por así decirlo. Yo trabajé en proyectos haciéndolos desde cero, completamente yo solo, y trabajé en proyectos desde cero, trabajándolos en equipo. Entonces hay de todo. ¿Cómo vas en tu nuevo empleo? Dice Harold. Pues todo bien. Todo bien, la verdad, no me quejo, está mucho trabajo, bajo presión, pero sano el ambiente, ¿saben? No es presión de la mala, sino sano todo el asunto. Rafix, ¿cómo estás? Yaret, pensé que solo hacía esas cosas de emular el Watts, ya que hasta que donde recuerdo te daba una opción de jugar y reunir puntos para. Yo ni idea sobre el BlueStack, la verdad. Sinceramente no tengo ni la más remota idea. Hasta ahorita lo descargué y lo probé y funcionó. Creo. Rafael, ah, ya. Belén, Oli, a Wendy, saludos. Morphy, hey bro, ¿cómo quitaste? Ah, se repitió la pregunta, creo. Muchas gracias. Me gustó cómo tomaste la iniciativa de superarte. Ya me imagino cuando llegaste todo un crack. Es correcto. Yo ya les he platicado esa historia. 3 meses me bastaron para llegar a cuarto semestre. O sea, estoy hablando que pasé 2 años de la universidad tirados a la basura, básicamente. Y en 3 meses que me lo propuse, agarré mis libros y dije ya. Y llegué siendo uno de los mejores para programar del salón. Y eso que había cracks, ¿eh? O sea, los típicos tres nerds del salón que siempre terminaban todo primero, pues yo ya estaba ahí sin ser nerd ni nada, pero yo ya estaba ahí. Entonces, de verdad. Y les hablo de que yo, tercer semestre de universidad, veía un if, un else. Una condición ahí con algún operador medio raro, por así decirlo, en ese entonces. Y no entendía nada. Nada. Entonces, chales, pónganse a estudiar. A veces nada más es pereza de uno. O que uno lo ve tan lejano, que de verdad no se la cree. Que de verdad no se la cree. Entonces, mentalizarte, güey. ¿Y sabes qué? Si de verdad no llegaste, ni pedo, otra actividad, para otra actividad vas a ser bueno. Si a esta no llegaste, ok, tal vez programar no fue lo tuyo, tal vez te asqueó ya cuando viste realmente cómo era el asunto. Ok, hay muchísimas otras cosas y que además vas a necesitar un programador para todo, así que no, nunca vas a estar completamente alejado de la programación. Si lo quieres mantener como una segunda pasión. Al final del día los programadores nunca son los que más ganan. Nunca. O sea, siempre está el güey que hizo la empresa, el de la idea, que juntó dinero, el bueno para hacer relaciones, ¿vale? Sí, los programadores van a ganar muy bien, pero es muy raro. O sea, todos emprenden menos los programadores. Está medio bizarro el asunto. Y sí, hay ejemplos de programadores, emprendedores, triunfadores. Nada más mencionar dos de las personas más ricas del universo, pero son contados. Leslie Ayun, sí, ya tengo, o sea, páginas como tal, no, en mis videos he enseñado plataformas para buscar trabajo.
No, no conozco una página que tal cual tú te registres y ya empieces a trabajar, ¿sabes? Pero sí he compartido videos. Es más, si te vienes a mi inicio en YouTube, pues te va a aparecer esa otra cosa. Ok, pero sí he compartido videos en donde hablo sobre plataformas para conseguir trabajo remoto, home office, freelancer, de todo. ¿Vale? Aquí está, mira. Aquí conseguí mis primeros trabajos y se los juro. O sea, aquí conseguí mis primeros trabajos. Les comparto el link. ¿Vale? Son plataformas bien comunes, pero pues ahí conseguí yo mis trabajos. Comunes y lo que tú quieras, pero no fallan. Por otro lado, si quieres empezar como freelancer, va a haber muchas plataformas. Y muchas ya están muy saturadas. Yo acabo de compartir videos sobre una plataforma que es reciente, que están empezando y que le están echando muchas ganas. Por lo menos eso se siente en la plataforma. Y obviamente todo va a tardar en arrancar. Obviamente nada es de un día para otro. Voy a tener 1 millón de clientes y 3 freelancers que van a consumir todo. No, pues no. Pero ser de los primeros freelancers en una plataforma y darle tiempo a la semillita para que crezca, se germine y todo, puede ser altamente bueno a un futuro no muy lejano. Entonces, donkeyhops.com, si te quieres registrar y crear tu primera propuesta, como yo hago en mi video que les acabo de compartir, pues ahí está. Y de hecho, en ese video les enseño tal cual cómo yo creo la propuesta, les enseño cómo la escribiría yo, una vaga idea, porque todo fue un poquito medio acelerado sobre la marcha, porque no había creado yo ninguna propuesta para esta plataforma, entonces no sabía qué esperar. Pero más o menos como lo haría yo, ahí está. Y de hecho mi propuesta ya la tienen online en donkeyhops.com. Bien, comencemos con el tema de las aplicaciones móviles. Pero, gente, ayúdenme con sus leaks, por favor. Sus leaks son bien importantes. Piensan que no, pero la verdad es que sí. Me motivas mucho. Muchas gracias, Daniel. Murphy Martínez, él subió un video. Sí, exacto. ¿Cómo fui progresando? ¿Qué opinas de desarrollador junior que gana 8 mil pesos? Creo que es poco, pero es poco para quién, para en dónde, para en qué circunstancias. Sinceramente, yo no soy de las personas que se van a ir a meter con el sueldo de nadie, ni con las empresas que pagan eso, porque nadie nunca se va a poner en los zapatos del jefe que tiene que pagar la renta de la oficina, que tiene que pagar todos los salarios y no tiene muchos proyectos, que tiene que pagar luz, que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar agua, que tiene que pagar aguinaldos. Nadie nunca se pone en esas circunstancias. Y si tú estás viendo que tu empresa es bien pequeñita, que no tiene tantos proyectos, que ahí la llevan. Y ojo, si tú estás bien a gusto ahí, con ese dinero te alcanza y estás aprendiendo mucho. Yo es lo que siempre les digo que tienen que valorar. Así te paguen 3 mil pesos, 4 mil pesos, lo que sea. Hay personas que en la universidad, o sea, en mi salón de clases, no tenían ni computadora. Ya terminando la carrera, no tenían ni computadora. Valga, la sacaron como Dios les dio a entender. A esas personas, ¿cómo demonios vas y les dices, bueno, aceptas un trabajo mediocre por 8 mil pesos? Al contrario, ¿no? O sea, yo digo que si conoces a esa persona y sabes cómo le ha sufrido y sabes que, por ejemplo, sabe poquito, porque la escuela sabes sabiendo poquito, sabes poquito, no sabes inglés. No sabes socializar, o sea, el 80% de los ingenieros. No sabes, no sé, no sé, lo que tú quieras, un millón de circunstancias. Vives
en un lugar completamente olvidado por la tecnología. Todo ese tipo de cosas las tienes que evaluar a la hora de tú agarrar un trabajo o de criticar a una persona que aceptó ganar poquito sabiendo o teniendo tal carrera. Así que yo, por mi parte, no voy a ir a criticar el sueldo de nadie, porque son un millón de variantes que yo tendría que calcular para poder hacer esa crítica. Un millón de variantes, de variables. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si al final del día, si esa persona está a gusto, está aprendiendo un montón, dale 6 meses. Va a conocer plataformas en donde va a poder participar para nuevos trabajos, o va a crecer con la empresa y va a ser de los que más va a ganar conforme la empresa vaya desplegando, ¿sabes? Yo, por ejemplo, tenía una vecina. Esa vecina, muy buena onda y todo. O sea, no hay crítica con la vecina, va, no va por ahí este tema. Pero esa vecina empezó a trabajar desde muy joven, teniendo creo que secundaria o preparatoria, no estudió carrera, ¿va? En una empresa muy pequeñita, y ahí se quedó. Pues yo creo que ahora es la que más gana en toda la cuadra, de todas las casas que hay ahí, es la que más gana. ¿Y qué le vas a decir? O sea, ¿qué le decías en su momento? ¿Qué le decía a la gente? No, es que ¿cómo aceptaste un trabajo tan mediocre? Bueno, pues ella se quedó ahí, pasaron los años, la empresa creció, ahora es Jesucristo, gana muy bien, cambia de coche cada año, remodela su casa cada año, le hace lo que quiere, su hijo tiene todos los aparatos del mundo, ¿va? Hay muchos planes, hay muchas variables, hay muchas circunstancias, entonces yo por ese aspecto nunca me vas a ver criticando el sueldo de nadie más, ni nada. Cada quien debe de valorar sus circunstancias particulares y ver qué onda, ¿no? Claro, si ves que te pagan 3,000 pesos, te explotan, te hacen quedarte todos los días tiempo extra, no te valoran, no progresas, no aprendes nada, no tienes retos, a la chingada. O sea, eso está clarísimo. Por eso no entro a Twitter. Porque en Twitter es de verdad gente con cierto nivel de privilegios quejándose de gente con más privilegios o quejándose de la gente que no tiene tantos privilegios o tantas oportunidades por aceptar trabajos mediocres, por así decirlo. No sé, una criticadera en Twitter. De hecho, me enteré de tu canal, tu video de las plataformas para buscar trabajo. Ah, ahí está, Jared. Muy bien. Hola, ¿en qué campo te piensas especializar? Mira, ya debo de ir sentando cabeza. Eso es cierto, ¿va? Al día de hoy nunca me he especializado en nada. Tengo el gran fallo, y creo que a muchos de ustedes les va a pasar, de querer aprender de todo y hacer de todo y profesionalizarme en todo. Pero pues a menos de que fuera el Nietzsche de la tecnología, el Aristóteles de la programación, pues va a estar cabrón. Yo sí me considero una persona muy muy mediocre. O sea, en el sentido de que mediocre significa al parejo de los demás, ¿sabes? O sea, ni más ni menos. Ahí estoy, no me considero un sobresaliente. Creo que soy bueno identificando sobresalientes y eso es bueno para mí, porque pues por ahí dicen, no, júntate con los mejores. Pero yo no me considero eso, ahí la llevo, soy una persona de a pie ando, a pie cerebralmente hablando, le batallo para aprender, no sé. Entonces ya debería de irme especializando en algo, me gustaría convertirme en alguien que sepa solucionar problemas algorítmicos bastante pesaditos. Me gustaría ser alguien así, enfocado a web, ¿sabes? Como tal, creo que no hay un nombre para eso.
programador se le llamaría coloquialmente, pero los programadores no tienen tanto, no suelen tener tanto nivel, o sea, ya eso es, a lo que yo digo es un senior, un güey que usa un lenguaje y lo hace y lo deshace y lo convierte y lo desconvierte en lo que quiere y hace lo que quiere y mueve lo que quiere. Va, quiero llegar a un nivel alto. Cevita, ¿me puedes ayudar con proyectos que sean de aprendizaje? ¿Cómo que con proyectos que sean de aprendizaje? O sea, no, bueno, especifica un poquito más tu pregunta, por favor. La entiendo como desde varios puntos, ¿sabes? Daniel, no es tanto sueldo sino el aprendizaje. Es correcto. Bueno, esa sería una de las circunstancias. Eric Samuel, yo creo que sí, pero tampoco vas a regalar tu trabajo, ¿no? Es que, ¿qué es regalar tu trabajo? Pregúntale al güey que en su familia, entre su papá, su mamá y su hermano trabajando, juntan 6,000 pesos al mes o 8,000 pesos al mes. Pregúntale a esa persona si ganar 8,000 pesos él solo es regalar su trabajo. Es que yo creo que hay tantas opiniones de personas que están acá, que opinan de las que están acá, sin saber realmente lo que es estar acá nunca. O sea, personas que a lo mejor empezaron aquí y subieron acá y dicen, no mames, ¿cómo vas a regalar tu trabajo? Pero personas que están aquí y subieron aquí, para ellos puede ser la mismísima gloria. De verdad. Yo, cuando cobré mi primer quincena de 5,000 pesos, cuando ganaba 10,000 pesos, yo les he platicado de ese video, ¿no? Bueno, yo tengo ese video de cuánto ganaba en mi primer trabajo. Cuando cobré esa quincena, o sea, les estoy hablando que tuve un brinco de ganar a la quincena 3,000 pesos a ganar 5,000. Menos de 3,000 pesos a ganar 5,000. Pum, casi el 50% de golpe. Para mí era. Ni en mi familia nadie ganaba eso. Y en mi familia mi mamá se endeudaba para sacar la comida del día. En mi familia nunca tuvimos eso, ese tipo de gustitos. O sea, era intentar pagar las deudas, endeudarnos más para pagar deudas, no poder pagarle al niño sus clases de fútbol, no poder darle a veces para comer en la escuela, para irse a la escuela, ¿saben? Entonces que de pronto venga gente de acá y me diga, estás regalando tu trabajo, güey. O sea, acabo de salir de la universidad, no sé inglés, no sé nada. Quiero aprender. Cállate el hocico. Perdón, ya me enojé. ¿Qué opinas de la inteligencia de negocios? Ah, no, pues es un tema que no manejo, la verdad. Pero suena interesante. O sea, no sé si lo estoy tomando desde otro punto de vista. Hola Alejo, ¿cómo estás? Vengo de pasada, dejo mi like y me voy. No te vayas, quédate, estamos platicando a gusto. ¿Qué opinas de la inteligencia de negocios? Pues no sé. ¿A qué te refieres un poquito más, Leslie Alun? Hay temas que pues no sé. Es bueno agarrar un lenguaje y darle con todo, es bueno. Así como es bueno decir, bueno, voy a probar un poquito de todo antes de enfocarme en algo, pues también es bueno enamorarte a la primera. Y si te enamoras de verdad, pues. Y si es un buen lenguaje, pues mejor. ¿Por qué ya no eres freelance? Ya salía sobrando, ¿va? Y sigo teniendo proyectos como freelancer. Sigo teniendo proyectos. Los tengo vigentes. De hecho, me acaban de mandar cambios de un proyecto. Por aquí los tengo. Por aquí los tengo. Aquí está. Ay, ay, ay. No, no lo puedo abrir. Tampoco es tan público el asunto. Pero sí, o sea, sigo teniendo. Voy a seguir trabajando seguramente como freelancer, pero no tan saturadamente. De alguna manera lo voy a seguir siendo por medio del canal. Ya es como un trabajo esto. Pero en uno, ¿en qué punto se da cuenta que no sirvió para la programación? Bueno, si ya pasaste 3 años sin poder hacer un programilla básico de la escuela, pues está cabrón. Y conozco gente, ¿eh? Conozco gente.
Y con eso no te digo, ay, ya descarta la programación completamente, así. No, si no puedes verlo ya de una manera más relajada, ¿sabes qué? Mejor me voy a mover a otra área y ya por puro hobby, de pronto voy a aprender a intentar aprender a programar bien y así. ¿Y qué tal? Y ya relajadamente agarras más la onda y se te da. A lo mejor bajo presión no se te está dando tanto. Un cliente que me está hablando. Ay, 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 ay. Un cliente me está hablando. Bueno, pero en uno. Aun cuando se sabe. Uno cuando sabe que vale o sirve para así decirlo, para ser programador. Uno cuando sabe que vale o sirve para decir, por así decirlo, para ser programador. Pues, yo por ejemplo, yo no lo sabía, sinceramente. O sea, yo aprendí desarrollo web bien básico y me puse a desarrollar paginitas web pedorras, súper pedorras, ni se las imaginan. Luego salí de la universidad y aposté a mandar solicitudes. De las tres solicitudes que mandé, en los tres lados me hablaron y en los tres lados me querían contratar. Al final del día, en un lugar me ofrecían más dinero, me ofrecían más dinero, por decirlo, como el 30% más de lo que iba a ganar, en donde al final del día terminé trabajando. ¿Por qué? Porque era un lugar que yo conocía, que yo seguía su trabajo, me gustaba cómo trabajaban y los trabajos que yo podía ver en su portafolio, y dije, yo voy por aquí porque voy a aprender un montón de estos cracks. Y sí, en 3 meses aprendí un montón. Entonces, descarté un poco más el dinero por el aprendizaje. Al fin del día, también las personas que se rigen meramente por lo económico, ¿cuánto valen? ¿Cuánto valen? No sé, yo no le confiaría nada a una persona que solamente está hablando y pensando en dinero. Sinceramente. ¿La programación es fácil que se olvide? No, la programación como tal no. Bueno, creo yo, a mí no se me ha olvidado, pero pues, yo tengo mucho tiempo ya pues programando constantemente. Pero yo siento que no se te va a olvidar una vez que la agarras bien, porque la programación es la lógica. Rivero, Wendy Rivero, bloqueaste a Derrick. Perdón, Derrick. Yo creo que lo hizo sin querer porque Wendy no bloquea a nadie. Ver mensaje borrado. No sabes cuánto te entiendo, bro. voy a ver si lo puedo desbloquear o no sé. Bueno, mira, Derrick, te voy a agregar como moderador un ratito, pero tienes que esperarte los 300 segundos, ¿va? Bloquear temporalmente, ocultar usuario, fijar mensaje, no. No sabes cuánto te entiendo, bro. No te preocupes, bro. Y pues ahí disculpa Wendy que se enojó. No, ya dijo que lo hizo sin querer o que no lo hizo. Tienes razón, es muy relativo, es muy relativo. Saludos, ¿hace cuánto comenzó? Ay, no sé cuánto tenemos de like, pero nos estamos saliendo completamente del tema. Ya casi vamos para 1 hora. Llevamos 45 minutos. Pero algunos consejos para desarrollar lógica. Hay cursos y hay ejercicios. Y de verdad, si yo me meto ahorita. Es más, hay un curso de Udemy, yo se los he compartido por ahí. Ya ese compa me debería de dar un link de referidos para ganarme un dinerito, ¿no? Pero lógica de programación. Ahorita les comparto pantalla. Y es gratis. No es tan gratis. Bueno, pero por ejemplo, Alejandro Taboada, en paz descanse, programación. Ahí va, ¿no? Déjame meto a YouTube. ATS. Tiene cursos de programación muy básica y va desarrollando lógica, ¿va? En paz descanse este amigo, que bueno, yo nunca tuve el placer de conocerlo ni de platicar con él, pero ahí está su legado, compártanlo cada que puedan y que no se nos olvide nunca, ¿va? Ya lleva más de un año de fallecido.
What? No, yo no bloqueo a nadie. Pero algunos consejos. Hay cursos. Tú tal cual googlealo y confía. También hay libros. Tal cual todo se enfoca, o bueno, lo que yo sé, todo se enfoca en ir aprendiendo lógica conforme aprendes un lenguaje específico, lo cual se me hace perfecto. Pero las tablas de verdad, pues se pueden aprender siempre por separado. Había una materia muy chida, lógica, y no sé qué chingado se llamaba en la universidad. Literal, era todo sobre lógica. Uniones, desuniones, no sé cómo, ya no me acuerdo cómo se llama, pues, pero era una materia así que trataba sobre pura lógica sin tocar programación, puros ejercicios de lógica, estaba muy chido. No sé si habrá regresado Derrick. ¿Crees que se puede ser un programador bien preparado aprendiendo solo por internet a través de cursos, blogs, videos? ¿O crees que es necesario estudiar en la universidad? No. Puede ser un programador crack completamente online, sinceramente. Una pregunta, estoy a un año de acabar la carrera, pero cerca de mi área no hay lugares para trabajar de programador. Es lo que te digo. Tú, bro, ¿aceptarías un trabajo de 8,000 pesos en tu ciudad, cómodamente, con tu familia cerca, lo que sea, donde te permitan aprender, desarrollarte y crecer junto con la empresa? Yo creo que sí. Pero bueno, no sé, eso ya es tu onda. ¿Crees que es conveniente lanzarte a otro lado sin experiencia y con la bendición de Dios? Puede ser que sí sea conveniente, pero hoy día puedes conseguir trabajo desde tu casa. O sea, no hablo de trabajo remoto, sino buscar el trabajo estando en tu casa. Y por ejemplo, en Ciudad de México hay muchos trabajos que te pagan el traslado, que te dicen dispuesto a trasladarse y ya tienen ellos los paquetes como para trasladarse. Obviamente, no, esos trabajos no suelen estar buscando un junior, quieren ya alguien que saben que van a lo seguro, ¿sabes? La otra opción es sí, aventártela a lo Viva Villa y pues a ver qué pasa. ¿Qué tal eres en base de datos? Soy una bazofia. ¿Qué tanta programación tiene ser desarrollador web? Bastante. Me la vivo programando literalmente, no solamente haciendo HTML y CSS. Me la vi yo, o sea, yo particularmente, como hago full stack, me la vivo programando. Programando, programando, programando. Ya sea JavaScript, PHP, JavaScript, PHP, JavaScript, PHP. Ah, pero está súper bien, Yelciño. Python es amor, JavaScript es odio. No, no, pero ya estaba en la cocina, vine y estaba bloqueado. Ay, Wendy, dejaste ahí a tu gatita para bloquear a Derrick. Paul Velázquez, ¿qué es lo más importante a la hora de aprender un nuevo lenguaje de programación? Si ya sabes programar como tal en otro lenguaje, pues yo creo que lo más importante es que explores el lenguaje para lo que a ti te interesa, para ver si te va a gustar o no te va a gustar, ¿sabes? Por ejemplo, ok, yo ya sabía programar en JavaScript. Y bueno, quiero aprender otra cosa, por ejemplo, Python. Ok, ¿Python para qué? Porque Python es un lenguaje que lo puedes aprender desde sus bases, aprendiendo cualquier otra cosa, ¿sabes? A lo que me refiero, voy a aprender Python y a la vez voy a estar viendo ahí data science, voy a estar viendo web, voy a estar viendo videojuegos. Entonces, investiga bien tu lenguaje que vas a aprender, los beneficios que te otorga y enfócalo. Haz un live de preguntas y respuestas. Siempre terminan así los en vivos, pero me encanta platicar. A ver, mientras platico aquí, déjenme ir descargando Lightbot. Va. Lightbot. Ándale. Y vamos haciendo aquí una demo, ¿no? No tengo ni idea de qué se trata el juego, no lo he visto, no lo he abierto, no tengo la más remota idea. Lo siento, Derry, con neta. Nada, es broma, ya, pero bueno, ya se están peleando ahí. Primera vez que me bloquean, me cansé de ser buena onda. Dale, Derrick.
En mi país se llama lógica. No, es que es lógica y otra cosa, tenía otro nombre, lógica y algo más, ¿sabes? Bueno, en mi caso me dan eso. Introducción a algoritmos se llama. No, dejen likes, amigos, háganle caso al bot, por favor. Me agüité cuando falleció el chavo de programación ATS, gracias a él aprendí a programar. Sí, yo creo que a los que hacemos contenido de programación nos pegó particularmente extraño. Porque fue como que, ¿sabes? Nos abrió los ojos de una manera muy fea. Como de decir, what the fuck estoy haciendo con mi vida. La lógica o la sintaxis, lógica. Descargué la iBot y se está abriendo MIMO. What the fuck. A ver, vamos a... O son parte de la misma empresa, no sé. Bueno, no, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Y en dónde puedo abrir la iBot? Ah, bien. Dejen likes. Murphy, introducción al algoritmo se llama. Ok, ya. Terry, ah, ok, ya. Punch, 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 punch. Lenguajes más populares para desarrollar videojuegos. Hay uno, C Sharp. Plugs, no conozco Plugs. No, tengo 12 de pila. No te vayas, Daniel. Ponte a cargar tu celular. Pero tu gata está mimiendo. Pues yo creo que tu gata vio un comentario de Derrick atacando a los gatunos y lo bloqueó. Chan, chan, chan. C Sharp para Unity o C, C++ para Unreal Engine. Pues depende. ¿Quieres ser un desarrollador independiente o quieres ser un crack? Bueno, no sé. La verdad que sí pegó duro el Alejandro. Sí. Solo veo trabajos que piden 1000 años de experiencia. Pues yo acá en Guadalajara solo veo trabajos que piden alguien comprometido. Es la ventaja de vivir en Guadalajara. O sea, no es tan así, pero de verdad, mucho trabajo. ¿Cómo se escucha el videojuego? ¿Se escucha a buen volumen o le bajo? A bajar poquitito, yo creo. Slot 1. A ver, vamos a ver. Pero explíquenme de qué se trata. O sea, voy a entrar así nada más. Voy a entrar así nada más. Basics. Ok. Ok, le cliqueo ahí. Welcome to Lightbot. Tap anywhere to continue. I need your help to light all the blue tiles. Ok. You're welcome. Tells me to work forward. Ok. The light command tells me to. Good look. Pues es otro. Ah, ok, ya. Yeah. Oye, está padre, súper bien para niños, ¿no? O sea... Ok. No sé muy bien cómo se relaciona tal cual con la programación de momento, pero por lo menos aquí tenemos una función main. Tenemos una función main, así que ya es algo. Here are some new commands, ok. Ah, bueno, nos van a ir complicando la vida. The left command tells me to turn to the left counterclockwise. Counterclockwise. The right command tells me to turn to the right. Okay, clockwise. Good look. Nos vemos el videojuego. Ay, yo estoy jugando bien a gusto. Déjenles pongo pantalla, siempre se me olvida, pero siempre me salva Wendy. Ven, lo bueno de juntarnos con una crack. Ahí estamos, ¿verdad? Vamos a acomodar este tema de... Vamos a acomodarla... Creo que va a quedar mejor el juego acá a la derecha. Aquí. Y el chat por acá.
Tapo. No sé si tapo. Bueno, vamos para adelante, para adelante. Ay, pero ¿qué? ¿Para dónde tengo que girar? To the left. Para adelante. Y to the right. Y para adelante. No sé. Ok. Pues otro para adelante, ¿no? Ay, lo reseteé. ¿Y cómo cambio los comandos? Ok. Es que me confunde como que el panorama, ¿sabes? Vamos a resetear. Para adelante, para adelante. Giro izquierda y giro izquierda. Ah, ya ven, no soy buen programador, ¿eh? Tan, tan, tan. Tan, tan. Di vuelta antes. Okay. Sí. A ver si ahí. Estoy bien tronco, o sea, me engaña mucho la perspectiva. Voy a necesitar ayuda para esto. A ver, lo voy a hacer paso a paso, que es como lo haría un programador, ¿no? Uno, dos. Ok, ahí vamos bien. Giramos. Pero no puedo reproducir, ¿verdad? No puedo reproducir, tengo que repetir todo. No, 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 estamos bien, estamos bien. Ah, fuck. Sí, vamos, 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 vamos. Uno, dos. Giramos. ¿Qué pasa cuando giro? Ah, solo gira, no avanza una casilla, no avanza nada. Ok. Solo gira. Bien. Pues adelante, adelante y gira. Y adelante. Y adelante. Y poquito. A ver. Soy un crack. 25.000 intentos después. No, pues sí me va a complicar la vida este jueguito. Está chido. Uy, esto ya se ve más. En el tema de que te vas enseñando a hacer las cosas paso a paso, que es como se tienen que hacer en programación. Primero debes de pensar el problema. Ok, ahorita me lié demasiado con este asunto, pero es que soy un tronco para estas cosas. Pero bueno. Primero tienes que pensar el problema, cómo lo vas a solucionar. Vieron que no pensé y simplemente empecé a picar y troné el programa. Eso va a pasarles en la vida real. Entonces, primero pensamos el problema, lo analizamos y hacemos pruebas. Incluso podemos hacer pruebas. Eso está bien. I'm on your green. The jump command tells me to jump up. Okay, and in other cases, tells me to jump down. Okay, good luck. Aquí qué, primero brinco. Ah, por no leer. Por no leer. ¿Qué pasa cuando brinco? Ah, papuki. Y derecha. Y brinco. No, 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 brinco no. Así. Papuki. Y luego derecha y brinco. Y foquito, me faltó el foquito. Piun, piun, piun. Está chido. Está chido. Supongo que va a llegar el punto en el que se va a poner muy comprometedor el asunto.
No hay trabajos full remoto en Guadalajara, las ganas no me faltan. Sí hay trabajo full en Guadalajara. Solo veo trabajos que piden ok y ya está todo bien. ¿Has estudiado o practicado ejercicios de lógica en PC Inter? No, estamos chiquitos, así que así nos viene bien. Ah, de hecho puedo subir el juego, ¿no? Tapas el juego, bro, perdón. Sí, tapa, sube, listo. Sí, jaja, se ve muy entretenido ese juego. Sí, está padre. Bueno, tenemos que llegar allá. Pues primero giramos izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Brincamos. Caminamos. Brincamos. Caminamos. Derecha. Caminamos. Caminamos y foquito. ¿Creen? ¿Creen que me salga de una? Yo no. Ay, giré para el otro lado. Me seguí haciendo para acá. No, no, pero no, no quiero girar. ¿Quién dijo que quería girar? Es nada más. Brinco, brinco. Es que no hace falta caminar para adelante, ya me di cuenta. Simplemente es doble brinco. Brinco, brinco, brinco. Me puedo ir a puros brincos, supongo. A ver, brinco, brinco, derecha, camino. Vamos a ver qué pasa aquí. Ajá, es este. Y camino y foquito. Fuck yeah, lo tenemos. ¿Algún libro que recomiendes para iniciar en los videojuegos? Ah, no es mi tema. ¿Alguien sabe de cómo podrían empezar con videojuegos? O sea, no es mi tema, sí me interesa, en su momento aprendí. Pero no es muy fuerte, sinceramente. Oigan, ¿cómo les va con el jueguito? Remember, I have to light all the blue stars, ¿sí? Aquí te puedes caer, caer, giras a la izquierda, sigues adelante, giras, adelante, adelante, Joquito. What the fuck? O sea, ¿qué hizo? Tengo que llegar de una a los... Ok, hay que hacer bug de bugueo. Ok. Okay, ya. Ya lo tenemos, ¿no? Brincamos. Caminamos. Giramos, caminamos. Ya estamos aquí. Aquí, ¿cuál es el camino más corto? Da exactamente igual. Entonces, brincamos una vez estando ahí y giramos nuevamente a la izquierda, caminamos, caminamos, foquito. Easy peasy, lemon squeezy. Ayuda a desarrollar perspectiva, ayuda a desarrollar lógica y a pensar las cosas desde un punto más, valga, lógico y analítico, ¿no? Y literal, esto que estamos haciendo de, por ejemplo, que no avanza, que se atoró. Estos son los típicos console.log o los prints que vas a meter a medio if, antes del if, antes del bucle for, para ver si tu programa llegó hasta ahí. Asco total. Oye, pero ya llegamos. ¿Qué pasó?
¿Y por qué no me lo pasó de nivel? Ok, creo que debo de prender el foquito en cada una, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, lo primero que voy a hacer es prender foquito. Luego voy a brincar. Camino 1, giro, prendo foquito. Brinco, giro, camino, camino, prendo foquito. Prendí foquito antes, me equivoqué. Giramos, prendemos foquito. Brincamos. Giramos, caminamos, caminamos foquito. ¿Cómo que con los creepypastas? Desarrollé esa perspectiva por imaginación cuando los creepypastas eran populares. Me faltó un foquito, fuck. Voy a hacer todo bien, pero me faltó un foquito. No puedo meter un foquito. ¡Ay! Joya, joya, completamente. Ay, pero a ver, ¿dónde lo meto? Brincamos, giramos, caminamos, brincamos, foquito. Joya. Joya, poder meter los foquitos ahí. Bueno, cualquier pieza del algoritmo. Me gusta. ¿Y cómo se pone aquí como en un código, en una carpetita de código, sabes? En una ventanita. Y como en vez de estar escribiendo código, vas escribiendo, bueno, vas adjuntando las secuencias. Está chido. Llegué muy tarde. ¿Qué onda, Gudelo? Pues sí, algo. Ya nos estamos yendo, sinceramente. O sea, no estamos yéndonos todavía porque no sé cuánto falte. Pero, algo tarde sí llegaste. Pero, ¿qué onda, Agudelo? Muchas gracias por estar aquí. Agudelo, uno de los Patreons, apoyando siempre el canal. Bueno, caminamos para adelantito. Giramos a la izquierda, brincamos, prendemos foquito, brincamos, prendemos foquito, giramos, brincamos, prendemos foquito, giramos, brincamos, prendemos foquito. Un bucle for esto, ¿no? ¿Sí o no, paps? ¿Sí o no? Está chido. Oye, pues para ponerle unos 10 ejercicios a tu niño. O tú, antes, mientras vas a la escuela, camino al cole, está bien para ir calentando cabeza. Uno, venga, 8. Esto está fácil, ¿no? Bueno, no tanto, a ver. Brincamos, brincamos, derecha, caminamos.
giramos izquierda, brincamos, foquito, giramos, caminamos foquito, brincamos foquito. Bien ahí. ¿Qué programa es? Se llama Lightbot Hour. Patrocíname Lightbot Hour, por favor. Está muy padre tu juego. Y lo puedes descargar en tu móvil. Está bastante entretenido, la verdad. De Rick dice, o sea, imaginando, visualizando las historias, aprendí a poder ver esas perspectivas en mi cabeza. Años más tarde me sirvió para química y física en la secu. Los buenos tiempos de los chutus. Ya sé. ¿Qué tiempos esos? Congratulations, you cleared. Fuck yeah. Bueno, pues aquí inicia una gran carrera como gamer pro de Lightbot Hour. Procedimientos. P1. Brinquito, ok. Mira, ya vienen acá los bucles. Ah, tal cual. Entonces estamos en acabamos de pasar como los basics de la programación, ¿no? Ahora vienen los bucles. Digo, los procedimientos. Y luego los loops. Y luego dice que te vengas a Spritebox. Que según yo, Wendy, corrígeme si no. Es otro juego, ¿no? Spraybox. No sabía que tenían o que era de la misma casa de videojuegos. Torneos de Lightbot competitivo, es correcto. Es correcto. Chingón el arbolito. Ahí lo traemos, miren, lleno de regalitos. Vamos a ver. Ninguno es para mí. Pero a poco no se la rifa envolviendo mi novia. Están chidos, ¿verdad? Están bonitos. Está padre el juego, me gustó, ¿eh? ¿Qué tal si hacemos otro live? Porque este ya se extendió mucho con Lightwood Hour. Y los reto, devs, los reto a que jueguen, lleguen hasta, pasen todos los niveles, el nivel de los loops, y me lo compartan en Instagram, me comparten una Insta Story o un tweet, no sé, como a ustedes les guste más, o en la comunidad en Discord. Ya cumplí el reto y yo les voy a regalar un corazoncito o algo, no sé, los comparto. Pero pues ya de entrada, para que jueguen y se entretengan un ratito, está bien. Lleguen al último nivel, al de los bucles, y ya me dirán qué es esto, porque yo no tengo idea de qué sea esto. Ah, sí, va a ser para abrir el otro videojuego Lightbox. Va. Y aquí está el certificado. Va. Ok, pues si solo son estos tres niveles, pues va a estar muy básico el juego, pero pues entretenido al final del día. Así que vamos haciendo otro live, no sé si el fin de semana o el próximo viernes, en el que probemos otro videojuego para aprender a programar, ¿va? Este videojuego que se llama TikTok, dicen que está bien padre. Digo live, emisión en directo. Órale. Bueno. Listo. He comprobado que el emulador funciona. ¿Quieren jugar a Among Us?
Qué chiva, un programador con novia. Es increíble, pero cierto. Cierto. Por cierto, Debs, los invito a la comunidad en Discord. Únanse y aporten todo lo que puedan. Vamos a tener una hora disponible, uso ilimitado. Este link. Listo, ahí lo tienen. Únete a Discordia. A la comunidad. Se desconectó el chat. Espera mientras intentamos volver a conectarte. Se conectó correctamente. Perfecto. TikTok. Ay, pues bueno, Debs, los dejo un rato. Me voy a descansar, a cenar y a acostarme un ratito porque hoy fue un día muy cansado. Oigan. Increíble, pero cierto. Pero hoy no falló el en vivo y creo que me escucho bien, ¿verdad? Me escucho decente. Así que ya para mí eso es ganancia, créanme. Mucha ganancia. Muy buen fin de, que tengan bonito fin de semana, aprendan mucho y los espero en el siguiente live. Vayan a ver el último video que subí, está chido, pueden ganar dinerito desde ahí. Conforme la plataforma avance, pues yo creo que también nosotros vamos a tener más chances de avanzar. No apareció el link, ahí está, ahí está. Sí. ¿Algún día un juego stream con suscriptores? Sí, mi idea es invitarlos un día, por ejemplo, a jugar a Among Us. Ustedes díganme, yo me uno, soy malísimo, pero me uno. Pero o sea, en general me quiero pasar al tema de los streams para abrir mi otro canal y streamear Valorant, Counter Strike, que son mis juegos como tal, o donde quisiera yo aprender mucho sobre los juegos. Entonces, pues bueno, esa es la idea. También, pues ya saben, me gusta el mundo de las apuestas, nada, se crean, ese mundo no se metan, ese mundo no se metan, es un mundo sin salida. Por cierto, Debs, sí es cierto, probablemente este sea el último live del año, se me había olvidado. Espero que... Negativo, no salió ningún link. Fuck. O sea, YouTube me censura en mi propio en vivo. Bueno, ¿qué les parece si ahorita que se acabe el en vivo recargan la página? Bueno, no, vamos a dejar un comentario en el en vivo. Miren. Live scene. Ahí está el hombre más guapo y espectacular del mundo. Ahí está, quitamos el super mega zoom. Listo. Y voy a dejar un comentario aquí. Vénganse. Discord, paps. Listo. Se unen a Discord. Ahí está el link. ¿Vale? Hey, mamá, prende mi televisión porque estoy en YouTube. Que tengan un bonito día, Debs. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y hay que echarle un montón de ganas. Esperemos que el año que viene no sea tan asqueroso como este año. Ay, no. Pero bueno. Bonita Navidad. Listo, ya les dejé ahí el link en Discord, no se me mortifiquen. Muchas gracias por acompañarme. Los espero en el siguiente en vivo. Que tengan un bonito día. Bye, 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 bye. ¿Cómo quito esto? ¿Cómo cancelo el en vivo?